Gracias por estar con nosotros. Estamos entrevistando a los 9 empresas finalistas del Galardón Nacional a la Exportación. Ahora me acompaña una de las empresas que nos va a dar más información. Es Byron Lemus, de Keise Compresores. Así que, Byron, bienvenido. Cuéntanos más sobre la empresa. Muchas gracias. Keise Compresores es una empresa alemana. Estamos establecidos en Guatemala desde el 2003 y nuestras principales funciones es la distribución, venta y asesoría para instalar sistemas de aire comprimido en la industria. ¿Cómo es ese tipo de tecnología que ustedes utilizan y que incluso, pues, para quienes no conocen qué hace Keise Compresores, ustedes están en todas las industrias de exportación, ¿no? Es una muy buena pregunta, sí. Hay estadísticas que dicen que entre el 96 y el 97% de la industria necesita aire comprimido. En mayor o menor escala, pero prácticamente toda la industria necesita aire comprimido. Estamos nosotros en toda la industria, textil, industria de plásticos, industria de manufactura, acuicultura, industria de cementos, industria de bebidas, industria de alimentos, para distintas aplicaciones. Y parte de lo que hacemos es ser socios estratégicos y aliados con nuestros clientes para ayudarles a ser más competitivos y poderle entonces hacer frente a los retos mundiales. Ay, sin duda, ustedes son como esa parte o esa columna vertebral, pues, de múltiples industrias aquí en Guatemala y en otros países. Byron, ¿cómo se sienten al ser pues uno de los 9 empresas finalistas del Galardón Nacional de Exportación? Realmente honrados. Es un verdadero gusto estar aquí. Hemos participado en la entrega de los otros galardones en años anteriores y es motivante. A mí se me eriza la piel del ver el esfuerzo de la industria por mejorar, por exportar, por innovar, temas de sostenibilidad. Y hoy estar aquí al frente, por supuesto, nos llena de mucho orgullo. Genial. Byron, ya por último, si nos puede decir que en una frase, en una palabra, ¿qué significa para ustedes el Galardón Nacional de Exportación? Orgullo. Mucho orgullo. Ahí está. Pues muchas gracias, Byron. Y a ustedes, pues gracias por estar en sintonía conociendo más sobre estas 9 empresas finalistas del Galardón Nacional a la Exportación. No.